¿Qué tal, amigos? Soy Claudia Pérez Reyes. Bienvenidos a Leyenda Urbana. Aquí yo no sabía que había un museo, el Museo Nacional de la Revolución, que está en el sótano del monumento, que bien fue construido originalmente como la Cámara de Senadores, Diputados, y se encuentra como un poco arriba y en dirección hacia el Palacio Nacional, así como en la Casa Blanca está el Capitolio, que queda un poco más arriba porque se supone que el pueblo estaba arriba del poder ejecutivo. Entonces, después sucedió la revolución y bien, también es un mausoleo y tiene un elevador, así como el Arco del Triunfo, para subir, uno que llega así y otro de manera vertical. Y hoy un personaje en el museo nos va a dar un recorrido muy interesante. No se vayan. Este conjunto que tiene expresiones de cantera, expresiones de chiluca, expresiones también de art deco y de un sentimiento nacionalista profundo, además de bronce, bueno, fue originalmente una idea de Porfirio Díaz para hacer un palacio legislativo. Se le encargó la obra, el plano, al arquitecto Émile Duvernat. Eso fue en el año de 1898. Sin embargo, 13 años después, cuando apenas se había construido la cúpula, la estructura de fierro, la escultura de metal, en donde había participado la empresa Milliken Bros. Bueno, en ese momento se decidió suspender la obra y permaneció durante muchos años suspendida esta importantísima obra que iba a ser el Palacio Legislativo. Finalmente, en 1933, a iniciativa del expresidente de la República, Plutarco Elías Calles, se revive la intención, pero ya no como Palacio Legislativo, sino ahora como un monumento que recordara originalmente todas las revoluciones que ha habido en México, la independencia, la reforma y el propio movimiento armado de 1910, que se conoce como la Revolución Mexicana. Bueno, aquí tengo un documento que está fechado en el año de 1933, que lo mandó a hacer justamente la Secretaría de Hacienda. Aquí viene la petición firmada con facsímil, en este caso, por el presidente Plutarco Elías Calles y por el secretario de Hacienda de aquel entonces, Alberto J. Pani. Y aquí tenemos entonces la respuesta que da el presidente de la República, el general Abelardo L. Rodríguez, en relación con esta petición. Él dice que está de acuerdo en que lo que iba a ser el Palacio Legislativo se convierta en la sede de una representación que dé idea de lo que ha sido el movimiento revolucionario de nuestro país. Pero lo interesante de este documento es que aquí viene el plano original del arquitecto Carlos Obregón Santacilia, en donde se plantea justamente qué es lo que va a ser el monumento a la revolución. Vamos a encontrar algunas variantes. En primer lugar, bueno, pues sí, efectivamente se conserva la cúpula de cobre, que con la pátina del tiempo se vuelve verdoso, que le da un toque curioso al monumento a la revolución, pero encontramos que en realidad la intención del arquitecto Carlos Obregón Santacilia, que es el que retoma el proyecto, es hacer un arco de triunfo, en donde hay paso para vehículos en los cuatro costados, como se puede apreciar. Además, los jardines estaban al aire libre, después se tapiarían. Y originalmente también, bueno, pues están los conjuntos escultóricos que dan idea de la historia de México. El primero de ellos nos habla de la independencia, el segundo nos habla de las leyes de reforma, el tercero nos habla de las leyes agrarias y el cuarto de la Ley Federal del Trabajo. Esto se conserva. Originalmente la intención era que en la cúpula tuviera un remate en donde estuviera un águila imperial. Finalmente, el escultor encargado de hacer las obras, Oliverio Martínez de Hoyos, efectivamente va a ser el águila de bronce, pero no se va a colocar en este lugar, sino en el Monumento a la Raza, que es también su obra. Bueno, esta es la idea original del Monumento a la Revolución. Hay que ver que dice a la revolución de ayer, de hoy, y de mañana y de siempre. Este letrero jamás se coloca. La intención
de quienes idearon este monumento era que no hubiera ningún homenaje personal a ninguno de los héroes de la Revolución, en afán de no dejar fuera a ninguno de ellos. Tampoco se trataba de ensalzar bajo los nombres o las figuras a ninguno de los participantes de la Revolución. Pero bueno, el Monumento a la Revolución, regresando al escenario, el Monumento a la Revolución tiene dos elevadores, uno vertical y otro con una tendencia curva. Durante muchos años era factible subir a la cúpula mayor del monumento y desde ahí contemplar una parte de la Ciudad de México. Lamentablemente se tuvo que cerrar este acceso o restringir porque hubo muchos casos de suicidio. Me tocó cuando niño presenciar en esta calle cuando alguien se aventó y entonces, bueno, pues fue un espectáculo bastante desagradable. La construcción que iba a formar el Palacio Legislativo fue tomada y en el año de 1938 inaugurada como monumento. Ya se había contemplado que estuviera este museo aquí. Pero no fue sino más adelante, después del terremoto del 85, cuando se dieron cuenta que no se había construido y se mandó a hacer. Señores, voy a cantar lo que en Canania pasó. Tenemos enterradas aquí cinco almas. Lázaro Cárdenas, Plutarco Díaz Calles, Venustiano Carranza, Francisco Villa y Francisco Unamuno, que descansan en las columnas. Por eso aquí es monumento, aquí museo y mausoleo en las columnas.